pum pum yachkan, ¿no? Sobre lo que significa, ¿no? Es este latir, esta emoción que sentimos, es una emoción que sentimos, pero no va a ser de alegría, o sea, es una emoción variada, ¿no? Puede ser de alegría, puede ser de pena, puede ser de asombro. Entonces, este festival ha sido eso, ¿no? Como que ya tenía una idea de que iba a ser una, como que una revolución así de ideas y tecnología. Que lo mejor que ha salido ha sido ese intercambio, esa visualización y ese aprendizaje, esa sorpresa también, ¿no? Me parece que eso es importante cuando alguien se sorprende ante nuevas ideas, porque acá lo que se ha visto no lo he visto en otro lado, o sea, a menos que haya sido en otras asimetrías, ¿no? No, no lo he practicado, no, no lo he visto, no lo he escuchado en otro lado, entonces creo que ha sido como muy nuevo para mí, ha sido muy nuevo para otras personas, ¿no? Y eso es lo bacán, cuando algo nuevo llega a tu vida, hay una sorpresa y hay toda una revolución interna de pensamientos, de formas de ver y observar, de entender, de escuchar, ¿no? Que la participación de las mujeres haya estado presente, no sé, eran como que la mitad del festival, las talleristas, las que también tocaron o dieron todas las performances o los conciertos, también dentro de la selección de los visuales, no era como mitad chicas y mitad chicos, y eso era muy bacán, ¿no? Porque a veces se necesita, pues no mucho, o sea, no es que a veces, es que se necesita la voz de las mujeres dentro de todo esto, ¿no? No sé, yo creo que es un festival de personas afines, pues, como personas que tienen una sensibilidad común, parecida de como otros aprendizajes y también otras maneras de compartir igual el conocimiento, ¿cachai? Que tiene que ver con que lo que yo sé, lo que tú sabes, lo ponemos en la mesa y nos vamos ahí comunicando a través del aprendizaje mutuo, pues, como el apoyo mutuo, como ciertas sensibilidades ante la vida, no sé, la naturaleza, la política, lo social, la experiencia. Lo siento más así como un festival de personas afines, pues, y que al final nos reúne el video y el sonido, ¿cachai? Que es como desde donde hemos aprendido a explorar el mundo, yo creo. Empecé a explorar como con la música y bueno, y en esa inquietud como que fui conociendo otras músicas y llegué como a... O sea, de hecho creo que ni siquiera llegué como a la práctica sonora como en sí, sino que como que me di cuenta mucho más tarde que lo que estaba haciendo era, no sé, boom. ¿Es arte sonoro? ¿Eso es noise? Y me empecé a googlear, oye, sí, empecé como a entender que lo que yo hacía respondía a un género, boom, ¿cachai? Creo que todo ese impulso creador que podía tener cuando era pequeño, de alguna manera fue como opacado por la escuela, ¿ya? Por la escuela de cine y el formato en que debíamos trabajar. El proceso de estudiar en una escuela institucional formal fue por un lado gratificante, sí, conocí muchas personas, pero por otro lado me dio una fuerza para luchar en contra de eso también. Así que, no sé, mi proceso viene en gran medida como por una resistencia a un lenguaje más dominante. Compartieron el conocimiento, es como que cuando te salta un bichito, ¿no? Y ya, una vez que ya lo tienes dentro, es como que comienza a recorrer en ti. Y entonces,
das con la investigación, das con personas que también están ahí en lo mismo que tú haces y te das cuenta que no te puedes quedar con este conocimiento, sino que tienes que compartirlo para que más personas puedan también realizarlo, puedan desarrollar ideas y también se puedan dar cuenta que hay otras maneras de contar historias a través del sonido, a través de lo visual, a través de comenzar a escuchar a nuestro entorno. Creo que todo nace desde la propia curiosidad y cuando tenemos este gusto de querer seguir aprendiendo, y se ha dicho de paso, aprendiendo del error, es cuando nos damos cuenta que realmente estamos avanzando. Ruido para el bienestar social. Entonces todos los que estamos aquí reunidos vamos hacia todo eso, ¿no? La experimentación, el ruido, el compartir, la comunidad, todo para qué, para un fin común, que es el bienestar social. Siempre me he hecho la pregunta, ¿qué significa pertenecer a tu época? O sea, ¿qué significa aprovechar las cosas que pueden hacer hoy, que no se podían hacer el mes pasado, la década pasada, ¿no? Quizás el mes pasado es muy radical, pero hay veces hacerse esa pregunta con esa intención puede llevar la línea de pensamiento a lugares bien interesantes, ¿no? Y la verdad es que cuando me involucré con tecnología, que eso empezó desde Cuba, ¿no?, siempre me llamaba mucho la atención cómo podemos relacionarnos con la imagen en movimiento y con el audio desde otro tipo de ergonomías, de formas, de relaciones. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué significa escuchar sonido en internet o ver la imagen a la escala de un celular, ¿no? O relacionarse con la imagen de forma fragmentada, como lo que nos pasa, ¿no?, cuando consumimos contenido que está basado más en contenido audiovisual que está guardado en bases de datos, ¿no? Y me di cuenta que el mundo comercial siempre está como unos 6, 10 años atrás de la libertad que tiene uno como artista para explorar cosas que no parten de una comisión, que parten de las puras inquietudes de los límites de tu mente, ¿no? La verdad es que uno recibe una cantidad de retroalimentaciones cuando comparte el conocimiento. O sea, va más allá de una cosa filantrópica. Es que yo también crezco cuando lo comparto, ¿no? Entonces, el poner la inteligencia colectiva, muchas mentes a pensar sobre un tema, la verdad es que lleva a lugares que no puedes prever como individuo, ¿no? O sea, vi desde artistas ya con un nivel de madurez muy grande y una comunidad joven que también con una curiosidad tremenda, que está explorando temas muy nuevos, ¿no? Live coding, la gestualidad, la corporalidad del artista en el performance a partir de prótesis electrónicas. O sea, me topé con una cantidad de cosas que me hace irme con una imagen país, ¿no? O sea, con una visión de Perú desde este ángulo que no tenía, porque finalmente no es lo mismo encarnar la experiencia, estar acá y vivirla, ¿no?, que estar en contacto con 4 o 5 artistas de aquí, ¿no?, en la red, ¿no? Porque cuando estoy tocando, estoy buscando como una conexión con otras personas. Ves, sin necesidad de entender así del todo un discurso como tal, pero mediante la sensación, ¿no? Y en la parte, pues más, digamos, de compartir un conocimiento, pues realmente lo que me viene o lo que me brota es ese deseo de simplemente de eso, de compartirlo, de poder brindar a lo mejor una parte de ti que te funciona o que te apasiona a otras personas, a ver de qué manera también estas personas pueden adoptarlo y pueden generar cosas muy interesantes con estas herramientas y que tal vez lo pueden llevar a otros lugares que tú ni siquiera te imaginas, ¿no? Pero principalmente creo que el punto es compartirlo, hacer una comunidad de conocimiento. Siempre imagen y sonido van en una relación como complementaria. Son súper apasionados, sobre todo cuando uno empieza a relacionarse como una relación de aprendizaje. Y las relaciones de aprendizaje van permanentemente como retroalimentándose de la experiencia como de compartir lo que uno va aprendiendo o de que alguien comparta lo que aprendió contigo. Entonces, a mí me parece como fundamental dentro
del proceso como artístico, el comunicar. Claro, a veces uno está como profesor, otras veces está como estudiante, pero en el fondo yo creo que el trabajo artístico tiene esa potencia de ir generando o creando algún tipo de metodología sobre las cosas. Y el impacto como positivo que eso tiene es que, si bien hay mucha información, todavía resulta útil que hayamos personas o sujetos pudiendo, digamos, conectar todo ese conocimiento que está en algún lugar. Aprender o el manejar nuevas herramientas está como súper vinculado a los procesos creativos. Y eso, de repente uno está terminando un proceso y generalmente otro proyecto tiene que ver con nuevos aprendizajes. Y eso vuelta nuevamente el tema de la curiosidad, ¿cierto? Y en la relación con los demás. Y eso yo creo que es fundamental, me frustra mucho trabajar o producir obras que yo no pueda compartir el cómo fueron hechas. Yo creo que es súper relevante ser capaces de manejar herramientas que a su vez seamos capaces de compartir o de distribuir, ¿cierto? O sea, sin secretismo, o sea, sino que básicamente todos los procesos se van exponiendo y todos los conocimientos asociados a eso. Muchas veces el trabajo se sitúa ante como paradigmas tecnológicos que uno no conoce o paradigmas performáticos que uno no conoce, y ese no saber previamente a qué te va a enfrentar yo creo que es lo que hace experimentar un poco mi trabajo. Pero si le doy respecto a un enfrentamiento permanente o un interés permanente en enfrentarse a situaciones nuevas, y eso sí tiene mucho de experimentación. Y creo que eso también mantiene como un cierto nivel de estimulación permanente hacia poder producir o poder presentar lo que uno está haciendo. Está súper lejos para mí de quien maneja la verdad, ¿cachai? Sino que está más cerca de quien puede crear interacciones que de alguna manera conduzcan hacia nuevas cosas. Y es ahí cuando me doy cuenta de las posibilidades sonoras y cómo es que el sonido evoca emociones, sentimientos, que no necesariamente el sonido tiene que ser musical, ¿no? Sino que es más libre, y que esa expresión de libertad ayuda de alguna forma a sacar sensaciones que están ahí guardadas. Creo que está relacionado a la improvisación, ¿no? Y lo experimental es porque es un constante aprendizaje en base al error y en base a la constancia. A través de las prácticas y los errores, y dar cuenta también de que algunos errores no son errores, sino son ya parte de una manifestación propia que tiene que ver con tu forma de vivir la experiencia. Ha sido un proceso, ¿no? Para poder tal vez descubrir y también como desligarme de algunos clichés que tenía implantados, ¿no? Pero creo que nace con el hecho de compartir tanta diversidad sonora que existe y el poder integrarlo con otras cosas, poder salir también como del contexto fue bastante importante, y juntarme con varias personas que tenían diferentes riquezas sonoras, experiencias. Se trata de compartir y quererse mucho. Creo que ha sido un espacio súper de tejer, de abrazarse, de compartir, de aprender. No sé, se me va lo audiovisual termina siendo mucho menos relevante respecto a las interacciones que se han dado. En particular, este festival para mí ha sido como una semana preciosa, ¿sí? Me imagino que son aspectos también como culturales o geográficos, pero ha sido un lugar, si bien ha sido una agenda muy intensa, donde se ha podido como ir sin prisa de alguna manera. Ha habido mucho espacio para reflexionar o para aprender, para escuchar, ¿cachai? Thank you.
Mm-hmm.